El monstruo de mi cuarto. Mi casa queda en una loma cerca de la estación Andalucía. Allí vivimos tres personas: mi mamá, el monstruo y yo. Cada vez que me voy a dormir, puedo ver que en la esquina de mi habitación se para el monstruo para verme mientras duermo. Me da miedo que me haga algo mientras no puedo verlo. Puedo sentir su mirada más y más profunda, como si sus intenciones se escucharan a gritos. Le he puesto varios nombres: el monstruo, el vigilante, el coco y muchos otros. Pero mamá le dice amor. Este pequeño cuento, ganador del primer lugar en un concurso en Medellín, narra una historia que sucede lamentablemente en muchos hogares. Hay muchos comentarios que aparecen en la publicación de este cuento. Vamos a irlos narrando por acá de forma anónima para mantener la privacidad de las personas, ya que cuentan cosas muy personales de sus miedos y de sus experiencias.